Gonzalo Montiel reveló los detalles del penal que le dio el Mundial Qatar 2022 a la selección argentina. El Mundial Qatar 2022 será imborrable para los argentinos, no solo porque la selección nacional consiguió quedarse con la Copa, sino por la cantidad de historias que se desprenden de la histórica consagración en suelo catarí. Gonzalo Montiel, quien anotó el penal definitivo que valió el título, será uno de los jugadores más recordados. Pasó de ser el autor del penal que le permitió empatar 3-3 el partido a Francia, a través de Kylian Mbappé, a ser el verdugo al marcar el cuarto penal en la definición en la que la escaloneta se impuso por 4-2. Esa aproximación de cachete Montiel a la pelota y posterior definición al lado contrario al que se arrojó Hugo Lloris quedó grabado en las retinas de los argentinos. A mes del logro histórico, el jugador surgido en River comentó en un medio español por qué eligió patear a ese lado y qué cosas pasaban por su cabeza cuando se acercaba al balón. Se te pasan muchas cosas, la familia primero, quienes te ayudan a salir adelante en los malos momentos. Pero después pensaba en hacer el gol lo más, contó Montiel en AS de España. No lo tenía pensado, miré al arquero y ver dónde se tiraba, ahí decidí patear al otro lado. Reveló cachete sobre el lado que eligió para terminar por darle la tercera estrella a la selección argentina. Por último contó cómo fueron los días posteriores en el país, cómo vivieron los festejos de la gente. En Argentina la gente estaba muy loca, se sentía esa emoción. Lionel Scaloni, entrenador campeón del mundo en Qatar 2022, reveló que no volvió a ver el partido decisivo ante Francia, que finalizó con triunfo por penales, pero que lo tiene registrado en su mente. No volví a ver la final, pero la tengo en mi cabeza. Hasta el minuto 80 sabía que el partido era espectacular. Pero a partir de ahí fue diferente. Fue una lástima no haberlo cerrado en los 90 minutos, expresó Scaloni en una nota concedida al ciclo radial El Partidazo de COPE, de España. A su vez, el ex defensor de Newell's y Zaragoza, de España, dijo que no quiere revisar la gran atajada de Emiliano Dibu Martínez ante el delantero Colomwani en los últimos minutos de la final en Doha. Es una imagen pesada. Quizás si la vuelvo a ver, entra. Fue una jugada clave y se terminaba todo ahí. Lo que hubiese sido muy injusto, apuntó el director técnico de la Argentina. Scaloni, quien pasa sus días en Mallorca, su lugar de residencia actual, pero el próximo miércoles estará viajando a la Argentina para empezar a darle los últimos toques a la firma de renovación de su contrato con AFA. Señaló que la charla técnica de ese partido fue muy emotiva de cara a sus dirigidos. Comillas, la charla técnica fue muy emotiva porque fueron 4 años de trabajo para eso. Preparamos el partido y dijimos lo que creíamos necesario. Fue un agradecimiento y ahí paré. No pudimos seguir de la emoción, señaló el seleccionador campeón del mundo. Lo que se lee ahora.